Bueno, vamos con el grupo que tenemos sí, hoy. Sí, señor. Es un grupo sabanero más que todo, ¿no? Yo no sé, es una revoltura ahí. Magdalenense, bolivarense. No, pero la mayoría es sabanero. Yo sé que el dueño de Garrote es de Córdoba. Ah, no, y Magdalena también. La mayoría son cartagenero. Y cartagenero también, bueno. Bueno, que se no importa, la cuestión es que ya, si es que ya el vallenato de todos. Vallenato no es de ninguna región en especial. Vamos a saludar primero allá al bajista, líder del grupo también. Yo creo que él es el jefe de la manada. El garrotero mayor, mentira. ¿Cómo estás, Eramo? Bien, gracias, Rafa. Buenas tardes. Y Julio también. Eramo es de la misma tierra de Julio, Eraso. Claro, nosotros somos paisanito. De Guamal, Magdalena. De la tierra colorada. ¿Y por qué le dicen así? Porque la tierra colorada. La tierra mía es colorada. Nosotros, yo me acuerdo que el orgullo más grande que tenía cuando estaba chiquito es que los zapatos se me quedaran untados de tierra roja para mostrárselo a la gente de Mopoy, el banco. Mira, vengo de Guamal, tierra roja. Así está bien. Bueno, allá en la conga, Eramo, ¿cómo se llama el pollo? Se llama John. ¿John qué? John Jairo Celsa. ¿Celsa? ¿De dónde es eso? Del Banco Magdalena. Ahí también hay cerca, de la misma región. El mismo pescado. ¿Cómo se llama el cajero? ¿Tú cómo te llamas, compa? Juan Carlos. ¿Juan Carlos qué? Ortega. ¿Y de dónde es Ortega si no es Bolívar? Este man es de, ya de San Martín de Loba, Bolívar. Bueno, pues allá frente del banco. Por esos lados. Frente del banco, estamos ganando nosotros entonces. Bueno, el cocharraquero feo este, ¿cómo se llama? Este man, ¿cómo que se llama? Este man lo conoce todo el mundo, es como el Negrito Velázquez. Todo el mundo. Porque ¿y de dónde yo creo que no le conocen ni el nombre. ¿De dónde es Negrito? Él es cartagenero. Ajá, ese paisano, y no me voy a quedar fuera. Bueno, al cantante y al acordeonista lo presentamos después. Pero me tiene que decir cómo es que se llama el grupo. Kairos. ¿Y eso qué significa? El grupo Cairo significa el tiempo de Dios es perfecto o momento oportuno. Acá, bueno, un nombre bíblico. Vamos a comenzar con una canción vallenata 100%. Es de los clásicos del vallenato, del papá del acordeón, Luis Enrique Martínez. Y esto se llama precisamente El Pollo Vallenato y dice así.
Oiga, muchacho, oiga la nota, cómo toca el vallenato. Toca bonito, Ardila. Y esto es